Hola, hola, como siempre, un placer saludarlos y darles la bienvenida una vez más a nuestro canal Yamir Sport. Señores, el deporte es una máquina que no se detiene. Hay siempre mucho deporte por todas partes del mundo y en nuestro canal, como siempre, vamos a hablar del deporte en general y vamos a hacer un resumen sobre muchas cosas que están pasando en estos momentos alrededor de la pelota cubana, el deporte cubano en general, la clasificación olímpica, también la Liga Española, la selección cubana de fútbol, la convocatoria que se viene y muchos temas más, señores, de inmediato en nuestro canal Yamir Sport. Recuerden, vaya allí nada más, denle click a la campanita, suscríbase y participe con nosotros. Recuerden también que al final vamos a hablar una vez más de la rifa de la Champions y que tenemos un premio muy especial para el ganador de dicha rifa. En cuanto a la pelota cubana, señores, los peloteros cubanos están en... Los que están en la isla están inmersos en la preparación para el preolímpico a jugarse acá en la Florida, un torneo bien complicado, bien difícil. Sabemos que la pelota cubana en los últimos años ha mermado mucho su rendimiento, ya no son aquellas selecciones que ganaban todo, que apabullaban a los rivales. Se están preparando en La Habana, se habla de que van a incorporar algunos jugadores que están en ligas independientes, en otras ligas por el mundo, para darle un poco más de calidad y poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. De no ser así, tendrían una última oportunidad si quedan entre los cuatro primeros lugares, o sea, si quedan del segundo al cuarto lugar, tendrán la oportunidad de ir a otro clasificatorio en Asia. Y esa sí será la última oportunidad. Se están preparando bien, hay un grupo bien compacto, hay un grupo de peloteros de muchísima calidad. Como siempre sabemos que Cuba es tierra de deportistas, tierra de peloteros en sentido general. En cuanto a los peloteros del lado de acá, llama la atención en la campaña que está teniendo Yuli Gurriel. Me está poniendo unos números impresionantes. Había ciertos comentarios de que ya Yuli estaba acabado. No es así. Está demostrando que a Yuli todavía tiene mucho que dar en esta pelota. Hay que destacar la campaña que está teniendo Aroldi Chapman. Está imbatible. Una recta de humo. Ayer, por ejemplo, tiró una sinker de por encima de las 102 millas. Eso es una barbaridad. Tiene 0-0-0 de promedio de carrera limpia. Está poniendo números impresionantes. Por otro lado, los bates cubanos se siguen calentando. José Abreu, como siempre, dando la talla. Jordan Álvarez, el fenómeno tunero, es un bárbaro. Es un pelotero único. Ese muchacho, si la salud lo acompaña, si la disciplina la mantiene, va a poner unos números impresionantes con el pasar de los años. Y algo muy importante, algo que llama la atención, José Adolis García, un chico que llevaba 3-4 años en ligas menores, probándose, le dieron la oportunidad este año y finalmente, y está quemando el bate, como se dice, está poniendo unos números impresionantes. Y también tenemos que mencionar Candelita Iglesias por ahí con buenos números. También el hermano de Juli, el pequeño de los Gurriel, no empezó bien, pero está más o menos levantando. Yadiel Hernández, hoy no le dan todas las oportunidades que se merece. Yo pienso que deben más las oportunidades. Cuarto picheo, sabemos que es la parte más débil de los peloteros cubanos acá en Grandes Ligas. No acabamos de tener un grupo de lanzadores que estén al primerísimo nivel, por decirlo de una manera. Por allá por Asia, bueno, lo que está haciendo Leonel Martín se ha convertido de la noche a la mañana en un slugger. Está desapareciendo las pelotas. Despaine ha estado con muchos problemas de defensa. Problemas de físico, no ha podido rendir al nivel que nos tiene acostumbrados. Moinelo en el picheo, impresionante. Ese muchacho Jorge Martínez, recetó Matacero, tampoco ha tenido una buena campaña porque las lesiones tampoco lo están acompañando. Esto en sentido general, lo más importante, también recalcar grupos de peloteros cubanos que están saliendo de Italia, que están saliendo de México, y eso está muy bien en primer lugar para los deportistas, para que económicamente puedan ayudar a su familia y también, por supuesto, para la pelota cubana en general. En cuanto al deporte cubano, como dije anteriormente, hay delegaciones de varios deportes por el mundo, también de los para olímpicos, también se están preparando, están haciendo bases de entrenamiento en Italia, en otros lugares. La canoa tuvo muy buena actuación ahora en una Copa Mundial en Europa. En sentido general, todos los deportistas están buscando su clasificación para los Juegos Olímpicos. Se dice que casi seguro esta va a ser después del año 68, que fue la delegación más corta de Cuba a unos Juegos Olímpicos. Esta va a ser una de las más cortas.
prácticamente el nivel de aquella delegación que estuvo en el orden de los 80, 80 y tantos atletas. Eso da la medida de que el deporte cubano no pasa, obviamente, y lamentablemente no pasa por su mejor momento. Esperemos que las cosas cambien. Deportes colectivos que siempre estaban ahí, voleibol masculino y femenino, el baloncesto masculino y femenino, el balonmano, también el polo acuático en su momento, la gimnasia, la esgrima, equipos que, deportes que aportaban mucho a la participación cubana, el béisbol, el softball. Hoy día no es así y lamentablemente hay que tomar una medida, hay que volver, hay que profesionalizar el deporte, no hay de otra. La única salida para que el deporte cubano vuelva a ser lo que fue, profesionalizarlo, tener ligas profesionales en Cuba, que los atletas puedan ser contratados de manera individual, no todo tenga que ser a través del INDEP, porque eso realmente va en contra del desarrollo de un proceso que debe ser rápido y conciso para que los atletas tengan contratos y además contratos buenos, no cualquier contrato tampoco. Eso en sentido general. Otra liga española, señores. Hemos vivido una liga, yo diría que atípica, un Atlético de Madrid que comenzando este año tenía una ventaja de 13 puntos, ventaja que perdió por no por mérito de sus rivales, sino por desméritos de ellos mismos. Una ventaja de 13 puntos, faltando mitad de liga, sí, se puede perder como ha pasado, pero es muy difícil que un equipo pierda esa ventaja. Y el Atlético de Madrid está en la situación que está hoy en día, que el próximo fin de semana, el próximo domingo, se define quién queda campeón entre ellos y el Real Madrid. Precisamente por culpa de ellos mismos, ellos son los máximos responsables. ¿Cómo vemos los partidos de domingo? Bueno, en Madrid recibe en casa el Villarreal está séptimo en la liga, ya tiene garantizada su participación en la Europa League del año que viene y está concentrado y centrado en la final de la Europa League de este año contra el Manchester United, que podría darle cupo directo a la Champions del año próximo. Que van a poner todos los titulares, que van a poner una elección alternativa, no puedo confirmarlo, pero me parece que eso va a favor del Real Madrid. En cuanto al Atlético de Madrid, tiene que ir a visitar a Valladolid. El Valladolid aún tiene posibilidades de salvarse, dependiendo del resultado negativo del Huesca. El Valladolid ganando, derrotando al Atlético de Madrid, podría salvarse y mantener la categoría. Va a ser un partido bien complicado porque hay que ir allí, a la casa del Valladolid, y el Valladolid, señores, no le quepa duda a nadie que va a dejar la piel en el terreno. En cuanto a Barcelona, señores, lamentablemente, final de la contienda, perdimos partidos importantísimos contra el Granada, puntos que no se podían perder, puntos que debíamos haber ganado contra el Levante, tampoco fuimos capaces de ganar, de finiquitar la liga. El Barcelona tuvo la liga en sus manos y la perdió. Recibimos al Atlético de Madrid en casa, debimos haber ganado ese partido, tampoco lo ganó. Los resultados del Barça, yo, en mi opinión, están acorde con lo que se esperaba. Un equipo en transición, un equipo saliendo de la peor crisis institucional y deportiva de su historia, un equipo que estuvo más de 4 meses sin presidente, un equipo con las arcas vacías, un equipo jugando con chicos prácticamente juveniles, un equipo con muchos problemas, sobre todo en la zona de defensa, que es lo peor. Hay muchos jugadores que ya deben irse, obviamente deben irse de Barcelona, digamos Piqué, el mismo Alba, Sergi Roberto, Busquets ya no está para ser titular indiscutible, hay que buscarle un recambio. Lo mismo pasa con un Titi que no ha dado la talla. Griezmann finalmente no ha sido aquel jugador, lamentablemente, que se esperaba. Siempre yo dije cuando fueron a traer a Griezmann que Griezmann no era un jugador para el Barcelona, y ahí está, no me equivoco, un jugadorazo, pero realmente nunca se ha podido aclimatar, nunca se ha acostumbrado al sistema de juego de Barcelona y no ha sido nunca el Griezmann aquel que estamos acostumbrados a ver en el Atlético de Madrid. Eso en sentido general en cuanto a la liga de la selección cubana, señores, se vienen partidos muy importantes, se vienen partidos de clasificación a Qatar 2022. Sabemos que ya la selección cubana no va a estar, no tiene posibilidad de clasificar porque sufrió 2 derrotas contra Guatemala y Curazao. Pero estos dos partidos son muy importantes porque van a tener la posibilidad de trabajar más el grupo, van a estar más días concentrados, van a jugar primero en Guatemala y el día 2 y de ahí se van a jugar a Granada, allá juegan con Granada, en Granada su segundo partido, un partido contra las Islas Vírgenes Británicas y el otro partido contra San Vicente y las Granadinas. Posteriormente regresan a Guatemala y hacen una base de entrenamiento hasta el día 30 de junio. 30 de junio. Pasado el 30 de junio vienen para la Florida para los dos partidos, para los supuestos 2 partidos de clasificación a Copa de Oro. Primeramente se enfrentarían acá en la cancha del Inter Miami en Fort Lauderdale al seleccionado nacional de Guyana Francesa, un rival en el papel asequible, pero tampoco es un pastel. Por el otro lado del organigrama, Trinidad y Tobago se enfrentará a Montserrat. Obviamente Trinidad y Tobago sale como favorito y se espera que se dé un partido impresionante, un partido impactante entre la selección nacional cubana
y la selección de Trinidad y Tobago. La selección de Trinidad y Tobago no pasa por su mejor momento y la selección cubana, con estos internacionales que se han ido incorporando y otros que se van a incorporar ahora, que más adelante les vamos a comentar, aumenta muchísimo su calidad, aumenta muchísimo su nivel profesional y puede ser una selección muy competitiva a estos niveles. No todavía podemos aspirar a los primeros niveles de CONCACAF. ¿Quiénes podrían venir? Bueno, según tengo entendido, las noticias que nos llegan, Modesto Méndez, de acá del segundo equipo del Inter Miami, también Dairon La Perla Reyes, también podría ser llamado para esta selección. Va a venir un chico cubano radicado en Noruega, juega en la segunda división de Noruega, William Pozzo. También se pensaba que podría estar en esta convocatoria para los partidos en Guatemala y Granada, Raico Arozarena, pero no va a ser posible por un problema de visado. Marcel Hernández no se ha definido todavía. También por ahí está este chico mexicano que juega en el Necaxa, que posiblemente pueda ser Fabián González, que pueda ser convocado en un momento determinado. Los papeles, según tengo entendido, todavía no están listos. También va a venir David Inzerti, que juega en Italia, y Samuel Macalaki, un grupo de jugadores más. Pero ya un proceso de visado, un proceso de pasaporte, y es complicado. En cuanto a Marcel Hernández, las noticias que tenemos es que sigue teniendo problemas legales en Costa Rica, lo cual no le permite salir de Costa Rica. Además que hay algunos puntos pendientes a resolver entre él, su representante y los federativos cubanos. Finalmente, yo espero ver a Marcel como más tarde para noviembre, para la fecha FIFA de noviembre. Sí, pienso que estaría Marcel con la selección nacional cubana. En cuanto al fútbol cubano, esto es lo más importante en estos momentos. Vamos a estar pendientes de la selección nacional. Y lo último que quería recordarles, señores, que ya tenemos rivales para la final de la Champions y tenemos la lotería de la Champions. ¿Quiénes son los rivales? Nada más y nada menos que dos equipos ingleses, el Chelsea contra el Manchester City. La pregunta en aquel momento era quiénes eran los finalistas, quién ganaría, quién sería el campeón, mejor dicho, y cómo quedaría el marcador. Oye, es más fácil. Ya tienen los dos finalistas, ahora la pregunta sería, ¿quién será el campeón y cómo quedará el marcador? ¿Quién será el campeón y cómo quedará el marcador? Y para el ganador, cortesía de Yamir Sport, en la ciudad que esté, en el país que esté, le haremos llegar una camiseta del equipo campeón de la Champions 2021. Amigos, recordarles una vez más que vaya ahí a YouTube, busque Yamir Sport, denle clic a la campanita y hágase parte de esta gran familia de Yamir Sport. Siempre estaremos actualizándolo, lo último, lo más fresquito, lo más calentico en el mundo del deporte, la inmediatez de la noticia, con datos de todo tipo acerca de los deportistas cubanos, deportes cubanos en general en Cuba y por otras partes del mundo, y muchos temas más siempre en Yamir Sport. Gracias a todos una vez más por estar ahí, Dios los bendiga y nos vemos en el estadio.